sí, me había equivocado y no era un sensor buenos días, buenas tardes, buenas noches, DHT11, sino era un 22. Claro, por eso daba error y no daba bien, pero ahora como veis, si sí hay una humedad del 70,2% y una temperatura del 26,1. Además, he desinstalado las demás librerías y he puesto la de Adafruit y va como la seda, ¿vale? Cosita a remarcar, si le decís a ChatGPT que os lo dé para el DHT22 o que te lo cambia del tiro, ¿vale? Y ya está. Ya le he dicho, me he equivocado, es un DHT22, es lo mismo. Y lo único que he tenido que cambiar, que eso está bien saberlo, es que aquí es un DHT22. Con eso ya funcionaba. Claro, el código estaba hecho por el DHT11, así que ponía aquí 11, por aquí ponía 11, y cambio 22 y funciona como la seda. ¿Vale? La conexión de pines es súper simple. ¿Ok? Así que otra cosita más. Y ya está. Este es el vídeo.